me llamo Valeria Tavares, soy estudiante de la Universidad del Valle. Tengo 19 años y actualmente me dedico a estudiar y a manejar mi emprendimiento llamado ADAT, que inició desde 2018 a finales de este año, puesto que me gradué. También soy técnica en diseño y confección y estampado textil, lo que me ha ayudado muchísimo a pues, utilizar los conocimientos básicos que tengo en producir mi propia marca. Desde allí he tenido ese objetivo de crecer y volverme más independiente. Para hablar de mi emprendimiento, Badad es una marca de camisetas que próximamente va a ser no solamente de camisetas, pero por ahora es camisetas estampadas de manera de serigrafía, lo que quiere decir que son estampadas a base de tintas al agua. No hay plásticos, en estos momentos yo misma me elaboro los marcos para la serigrafía, tengo todos los implementos para elaborar cada camiseta. Manejo yo todo lo que tiene que ver con el marketing digital, con las fotografías, con los diseños, con las camisetas en sí. El proceso empieza desde el punto en donde me piden las camisetas porque yo trabajo a contrapedido, entonces me piden las camisetas, yo las compro de manera individual y procedo a estamparlas con el determinado estampado y el modelo que me eligieron. Cuando, bueno, las estampo, primero acomodo la camiseta dentro del pulpo o del brazo del pulpo. Acomodo el marco en el sentido en el que está la camiseta. También cuando ya la acomodé, procedo a echarle la tinta. Después de eso, con la rasqueta, le doy unas dos o tres pasadas, levanto el marco, dependiendo de que si lo voy a hacer con color o no, lo limpio o no. Después de eso, utilizo el secador para aplicarle el calor y que se seque. Y luego de eso, la plancho, la empaqueto y voy a hacer los domicilios.